Vamos a hablar de automovilismo en este último bloque del programa junto a Marcelo Prigioni, que hoy vino preparado porque hay muchísima actividad el fin de semana. ¿Cómo va, Marce? Realmente, Leo, vamos a tener un fin de semana con mucho automovilismo, ya que tenemos el Rally Argentino, que se despide de, en este año en particular, desde Mina Clavero. Tenemos el Top Place y el Turismo Nacional. Con sus dos categorías realmente viene muy, muy pegado. Bueno, vamos a meternos primero en el TR6, en el Top Race, para repasar lo más importante. Escobar y llévate tu Volkswagen 0 kilómetro. El mejor precio, hoy y siempre. Escobar, concesionario oficial exclusivo Volkswagen. Santa Fe, Rafaela. Si hablamos de lo que se va a vivir en Neuquén, Leo, vamos a contar a la gente. Un fin de semana desapacible para el Torre Rey, porque ya desde aquí se teje un año 2014 con mucho trabajo, ya que desde el Vamos, y en la última competencia, si hacemos memoria, tanto lo que fue cuando se baja del auto el piloto del PSG 16 y va al equipo, luego de allí vienen tendencias, discusiones. No veo que el TRB6 está peleando algo muy difícil en la parte económica. Uh-huh. Realmente viene de un año muy difícil, pero culmina en Neuquén con una serie de seguidillas de inconvenientes. Ojalá que nosotros el próximo domingo, cuando estemos viendo la carrera, nos dimos cuenta que el abanico se cerró con un año difícil. Por ahí dijo Furlan que es el año de la yeta, y que el 2014 pueda desplazar todo su potencial. Realmente muchos pilotos han pasado por esta categoría, han demostrado el potencial que cada uno tiene, pero no solamente con eso se hacen las carreras, las competencias, pero sí, vamos a decir la verdad, Leo, en esta oportunidad, este año 2013 ha dejado marcada la diferencia a otras categorías. La peleó, la sigue peleando con motores muy importantes, con Oreste Berta atrás de todo este proyecto. Lo que sí, se avisura un 2014 mucho mejor. Han ordenado algunas cosas, no están cerradas, como la parte de la televisación va a ser y seguirá por TIC Sport. Y sí, hay que decir la verdad, esto es muy importante, el apoyo de TIC Sport para esta categoría y poder seguir vendiendo esta categoría, lo que es el panorama de una categoría que realmente le hace falta el apoyo de esta televisión, porque de allí pueden vender la categoría de otra manera. Bueno, vamos a hablar del Turismo Nacional, que culmina su año también, pero ¿puede llegar a haber algún inconveniente en cuanto a las fechas el año que viene con el Turismo Nacional y el Super TC 2000? La polémica estaba abierta a través de cuando uno dice, ¿cómo hacemos? No te olvides que en este año que culmina, las cinco últimas fechas fueron negociadas. ¿Cómo se hicieron? En una reunión de Pablo Peón con Pauletti, charlaron, discutieron bastante, pero realmente llegaron a un acuerdo. Pero ¿qué sucede? El año que viene cambia todo. No se olviden que tanto el turismo de carretera que arranca aquí en Entre Ríos, sus tres primeras fechas, desde allí se tejen, ¿cómo puede ser que el turismo de carretera haga tres carreras, arranca las tres primeras fechas desde Entre Ríos? Uh-huh. Eso hace pensar que a Río Revuelto ganancia de pescadores. Sí, es así. Pero lo que va a pasar es que el Turismo Nacional, con el Super TC 2000, la primera fecha que tienen para correr, están puestos los dos. Y no se puede. ¿Por qué? No puede correr el Top Race, el Turismo Nacional y el Super TC 2000 juntos. Son tres categorías. Y después va a haber un domingo que va a faltar, no hay competencia. Y porque parece poner en caprichoso uno u otro, si no, la quiero yo, la pongo yo, la considero. Realmente tendrán que ponerse de acuerdo, y el que queda en el sándwich de todo esto es el Mouras de La Plata, que el TC Mouras, que sigue creciendo desde a poco, pero también está con la TV Pública, que sigue queriendo tener una fecha calendario sola, no entrar como venía peleándola en todo el año, a ver cuál es el blanco, cuál es el comodín, el turismo nacional. No, ahora quiero yo el Mouras, no. Dejemos, creo que yo que cerrar el calendario es responsable de todos. Bueno, vamos a meternos ahora sí con imágenes del Turismo Nacional. Bueno, realmente aquí vamos a decir la verdad, todos quieren la corona, tanto que corresponde
al Turismo Nacional Clase 3. Matías Rossi, si tenés fe. También hay que desde abajo hacia arriba viene marcando la diferencia. Es este, alguien que viene dando claro y mucho. Ortelli quiere la corona, Piquín quiere la corona, quieren todos la corona. Realmente tanto Piquín con Cruz, Ortelli Confluence y Yapur con este gran 308, creo yo que vamos a tener una final apasionante. Pero son 36 puntos de diferencia en esta coronación, Leo. Así que puede ser para estos grandes pilotos de probarse la corona, hasta Matías Rossi, que tiene un auto contundente, que tiene un auto que anda muy bien, un C4 que mostró la diferencia, y desde allí creo yo que vamos a tejer la diferencia en la final, porque si Matías hace un buen fin de semana redondito, si todo sale como él quiere, ahí está el auto de Matías Rossi, anda muy bien, un auto seguro, un auto que tiene muy buen trabajo. Matías Rossi puede ser el gran campeón del día domingo en el Turismo Nacional Clase 3 y desde allí sería un campeonato más en su carrera deportiva. Sería muy lindo y muy importante para él. Realmente se lo merece porque ha trabajado mucho con un equipo casi casi privado, Leo. Esto hecho en casa. Los que se suman el año próximo al Turismo Nacional Clase 2, lo había anunciado hace unas noches atrás aquí en el programa, Maxi Van Garner. Y también Marcelo Gatti, que ya estuvo en el Turismo Nacional y una vez más se sube a un desafío en este año en particular para estar compitiendo en este Turismo Nacional, que realmente va a hablar la gente el próximo año, porque se viene un año diferente en el Turismo Nacional y desde allí se teje otra historia y donde la gente pueda apreciar mucho más de cerca con más pilotos representantes de la gente. Muy bien, muy bien. Veremos a ver qué es lo que depara el destino de este Turismo Nacional para la próxima temporada. Momento de meternos ahora con el Rally Argentino, que define todo también este fin de semana. Tanto Marcos Ligato con el Coyote Villagra se van a mostrar los dientes, según decían en las radios locales de Córdoba. Lugar emblemático, sabemos muy bien que Mina Clavero era donde vivía Recalde. Jorge Recalde, el caballo de Lona Recalde, decíamos porque era un tipo que no te demostraba mucho, pero murió con un gran piloto como fue, murió con su buzo antiflama en una competencia ahí nada más marcando la diferencia. Muy bien, repasamos en imágenes entonces lo más importante que se vio. Realmente creo yo que vamos a tener un rally argentino muy ameno en esta oportunidad, ya que mucha gente de la zona, pilotos de renombre, van a estar visitando esta última competencia, Leo, porque se le va a brindar un gran homenaje a Jorge Recalde, para una placa exclusiva para él, una de las tantas competencias en Mina Clavero, y realmente lo más importante de todo esto, que una vez más el rally argentino tenga fecha en la final del campeonato, y donde sabemos muy bien que no es tarea fácil competir en Mina Clavero. Tiene un prime en Taninga, donde están los túneles, que es muy apasionante, y desde allí mirar las cosas de cerca con este rally, que vamos a tener la oportunidad que Marcos Ligato, campeonazo de raza, y el Coyote Villara con todos sus campeonatos encima. Todos dicen que el que le va a hacer la sombra va a ser Cancio, pero digo yo, hacerle sombra a estos dos grandes pilotos, tanto el Coyote como el gran piloto Ligato, que van a mostrar todo lo que tiene, aparte hicieron los autos totalmente nuevos, Leo. Lo prepararon especialmente para esta competencia durísima, ojo que estos Prime no son fáciles, para nadie, vamos a tener un fin de semana con mucho automovilismo, y a los que les guste hablar como a mí, vamos a estar mirando de cerca esta gran final de rally apasionante, y aquellos que puedan mirarlo, no se lo pierdan. Gracias, Marce. Vamos a ver. Recordemos que Madelón es el nuevo técnico de Unión y que comenzará a trabajar en el inicio de la pretemporada con el plantel, pero que ya firmó su contrato para ser el nuevo técnico Tate. Y nosotros nos reencontramos con todos ustedes el próximo lunes a las 21.